Resulta que yo nací con este don, Dios me lo dio. Desde que yo empecé en las polvorientas calles de aquel entonces, de mi ciudad natal, Dan Lee, yo era un narrador de, ¿qué le digo?, de un patio, el patio de la casa de mi madre, que en paz descanse. Y en el centro de esa casa había un árbol de tamarindo. Y mi mamá le daba alimentación a gente de la milicia y a la gente que trabajó en la apertura de la carretera hacia el Valle de Jamastrán. Los días de pago, pues había movimiento y este servidor iba a la cúspide del árbol a narrar partidos imaginarios Olimpia-Motagua. Gol de Motagua, los Olimpias me decían 20 el empate, pero eran 20 centavos. Y en ese tiempo, cuando yo bajaba de ese árbol, habían 10, 12 lempiras, que en esos tiempos dorados era dinero. Con eso usted se compraba su pantalón, su camisa, sus zapatos, se vestía completamente. Y yo traje ese don y de repente, de muy joven, tomo la decisión de venirme a Tegucigalpa y a trabajar a una empresa como Radio América. Desafortunadamente me hacen la prueba. Y yo no estaba acostumbrado a estar en cabinas con micrófonos y con equipos de otra magnitud a lo que yo había trabajado en Dan Lee. Y entonces, con honestidad, solo se me hizo un nudo de la garganta y no dije ni ah. Luego, siempre me quedé trabajando en radio aquí en Tegucigalpa, pero ya no incursioné en el fútbol, sino que en el básquetbol. Y de ahí se me presenta la oportunidad, ya por el año de 1984. Porque yo llego en el 78, llego a Audio Video, aquí a Radio América, que ha sido mi segundo hogar. Pero entro en planilla hasta en 1984. De ahí me mantengo aquí en la empresa, a quien agradezco infinitamente al campo administrativo, desde la gerencia general. Por mantener a un empleado como su servidor, aquí nada más que usted cumple con su responsabilidad y hace de la mejor manera su trabajo y no tiene ningún problema. Y yo, particularmente con tantos años aquí en la empresa, paso con un agradecimiento eterno para con la empresa hoy Grupo América Deportes, ¿no? Varias anécdotas, una en el Estadio Nacional en Lima, Perú. Andábamos con Vallejo, que fue, hemos sido compañeros eternos en eso de las transmisiones deportivas. Y me dice, bájate, hacete un par de entrevistas a la cancha. Estamos en un piso 5 del Estadio Nacional en Lima, Perú. Y busco el ascensor y cuando voy hacia abajo, rumbo a la cancha, se va la luz y me quedo medio camino encerrado. Era en ese ascensor. Y estuve alrededor de 8 a 10 minutos encerrado. Y yo empecé a entrar ya en la desesperación, ¿verdad? Porque sí sabía que mucha gente de la zona de los palcos sí tenía que utilizar esos ascensores, ¿no? Pero al ver que no había electricidad, ellos tenían que buscar la forma también de cómo bajar. Y lo cierto es que como eso, 8 o 10 minutos, regresó la luz. Pero cuando yo llego al terreno de juego, ya no podía hacer la misión a la que iba. Pero yo he sido un tipo con unas características que ustedes me las conocen aquí en la empresa, ¿no? Como me decía mi madre, en paz descanse, vos tenés cara de comandante, como cara de arrecho, ¿verdad? Sin embargo, al tratarme soy otro tipo de persona, ¿no? Ustedes me tratan, o nos tratamos a diario aquí en la empresa, pero de situaciones así de admiración, de féminas, pues nada más el hecho
de felicitarme por el don de tener una voz que gracias a Dios se me mantiene, ¿verdad? Y como dije hace un rato, ese tipo de felicitaciones lo que han hecho es contribuir a que yo continúe haciendo un mejor trabajo aquí en América Deportes. Hoy, en el campo nuestro, de los narradores de fútbol, salen pocos. Pocos, ¿verdad? En la escuela de periodismo y la formación es generalizada. Y este asunto es de vocación y se puede moldear con conocimientos que adquiere uno en las aulas universitarias, ¿verdad? Y el consejo para jóvenes que están abrazando una carrera como esta es dedicación. Si abrazan la carrera de deportes y en el caso específico de narradores, tienen que llevarles mucho tiempo, porque esto no es de irse a meter una cabina y agarrar un micrófono y ya, no. Ese lleva un camino de orientar, de informar, de hacer opinión en el campo de donde uno trabaja, si es en el campo radiofónico, escrito, televisivo, o en el campo de los deportes, ¿no? Entonces, consejo es ese, ¿no? Que sean aplicados, obedientes consigo mismo, que se empapen, que lean, porque el asunto ese de presentar una ideología compacta de lo que uno hace en un campo de trabajo como es el periodismo deportivo. ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre sobre la jugada! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a vivir el fútbol! ¡El árbitro central dice! ¡Se Siempre he tratado de llevar eso, de la humildad sobre todo, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales.